Versalles. Palacio encantado donde todo es fasto y placer. Donde las sabidurías del arte y de la naturaleza se conjugan para lograr la perfección. Versalles. Formidable instrumento de un poder con dos facetas. Debe su creación a Luis XIV. Apartado de París, el gran rey de los Borbones erige su potestad, como si quisiera liberar a la monarquía de las agitaciones de la capital y de las conjuras que perturbaron su infancia. En torno a su persona, el monarca reúne a los grandes del reino. Todos quedan así bajo su mirada. Pronto serán 3.000 entre príncipes, cortesanos, ministros y servidores los que residirán en Versalles. La residencia real, el parque y el jardín se disponen siguiendo el recorrido del sol. Todo aquí es rigor, orden, equilibrio. Más allá de la monumental explanada de la Plaza de Armas, se abre la primera verja ante el patio delantero. Entre los ministros, una multitud de solicitantes procedentes de todo el reino se precipitan igualmente a la corte de Versalles para hacer avanzar sus asuntos. Una segunda verja, desaparecida durante la Revolución, es la verdadera entrada del palacio. Por la noche está condenada, pero durante el día el acceso a los aposentos del rey está permitido a todos. Esta libertad extraña con razón a los extranjeros. Los guardas de la puerta prohíben celosamente la entrada de armas de fuego, controlan las carrozas autorizadas a penetrar en el patio real, vigilan que cada cual esté correctamente vestido. De hecho, todo está previsto. Aquellos que no tengan ni la fortuna ni el privilegio de llevar espada y sombrero pueden alquilarlo a la entrada. De esta forma, gentes de toda condición se cruzan en la bella escalera de mármol que conduce al apartamento de la reina de un lado y al apartamento del rey del otro. Es tan solo a la muerte de la reina María Teresa cuando el monarca se instala en su apartamento que ocupará aún 30 años. 30 años de una vida expuesta a la mirada de todos. La sala de guardias está ocupada noche y día por 24 guardaespaldas. Cuatro de entre ellos protegen al rey de la multitud en cada uno de sus desplazamientos en palacio. En la primera anticámara, frecuentada todo el día por los cortesanos o los criados, el rey cena con gran lujo. A las 10, cada noche, frente a la chimenea, sus oficiales de Bouche han puesto la mesa para el soberano y los miembros de la familia real. Vemos entre la multitud que se agolpa en la antecámara, damas y señores situados en virtud de su rango, y a los curiosos de paso absortos por el ceremonial. Se percibe por transparencia una segunda antecámara junto a la galería de los espejos. Allí, los cortesanos aguardan ser recibidos en la estancia al despertar el rey. A la antecámara se la llama la del ojo de buey, por la particular forma redondeada de esta ventana. Niños que juegan y amorcillos. La escena responde al gusto del rey ya mayor, que pide que la infancia esté omnipresente. En la habitación donde el rey aún dormita, una ayuda de cámara abre los postigos interiores. La claridad borra el reposo. La cama real está protegida por el balaustre. Sobre la imperial, la efigie de Francia vela el sueño del soberano. Aún mucho más que el trono, la cama del rey simboliza el poder. La habitación está en el centro del palacio, la cama en el centro de la habitación, y todos deben inclinarse al pasar por delante. A las 8:30, el primer ayuda de cámara le murmura: «Sir, ya es la hora».
El ritual prosigue. Son las ceremonias del Petit Lever, luego del Grand Lever. Las entradas son continuas. De ordinario pueden contarse más de un centenar de personas. Oficiales de la Cámara y del guardarropa, e incluso obispos, embajadores, gobernadores de provincia, primeros presidentes del Parlamento, despiertos al alba. Es importante asistir al despertar del rey, escuchar y, ante todo, ser visto. Luis XIV ha preferido el autorretrato de Van Dyck sobre la puerta. Para el ático, se ha inclinado por las obras de Valentín. El rey aprecia el estilo del francés adepto de Caravaggio. Le gustan sus cuadros, el tributo del César, San Juan, San Mateo y San Marcos. El Grand Lever concluye. El rey reúne el consejo en su despacho junto al dormitorio. La estancia fue completamente transformada bajo Luis XV a mediados del siglo XVIII, pero continuó siendo el lugar de decisión del reino, lo que queda simbolizado por el cetro y la mano de la justicia. Durante más de un siglo, de 1682 a 1789, Versalles es la sede de la monarquía absoluta y del gobierno de Francia. El rey gobierna solo y exige de sus ministros la regularidad y la exactitud. A los consejos diarios se añaden las audiencias escritas por las que los más humildes sujetos podían dirigirse directamente al rey. Pero a veces el rey es presa de la locura de construir y en lugar del consejo convoca a su superintendente de construcción y a su arquitecto. En un principio existía un pabellón de caza construido por Luis XIII, pero nada predisponía a un lugar así a transformarse en fastuosa residencia real. Habría que allanar y secar las ciénagas, domar a la naturaleza. Las obras durarán más de 50 años. En el punto más álgido de actividad, trabajarán en las mismas 15.000 hombres. Para comenzar, el joven soberano se contenta con embellecer este pequeño palacio de cartas, al que viene en galante compañía para cortos periodos. En el patio delantero, el arquitecto Levaux construye las dependencias, caballerizas a la izquierda, cocinas a la derecha. El parque y los jardines avanzan según los trazados del jardinero Le Nôtre. A los 30 años, Luis XIV dice a Colbert que quiere reunir al consejo en Versalles, por lo que se decide la primera ampliación. Del lado de la ciudad, las dependencias comunes de Levaux se unen al resto y a las fachadas, que serán ennoblecidas con columnas, balcones y esculturas. El palacio primitivo es literalmente envuelto por las nuevas edificaciones. La primera idea es de rodearlo, del lado del parque, por dos alas laterales unidas por una enorme terraza. El parecido con las villas barrocas italianas es manifiesto. Pero esta bella terraza se adapta mal al clima incierto de l'Île-de-France, por lo tanto, desaparece. En su lugar se creará la Galería de los Espejos. Aún sin la terraza, la arquitectura sigue siendo barroca. La planta baja se concibe como un alto zócalo en almohadilla, planta noble y ritmada de columnas. Cornisas con estatuas. Tejados planos disimulados por una balaustrada cubierta de trofeos y calderos. En 1682, Luis XIV fija en Versalles su residencia oficial. Jules Ardoin Mansart, nuevo primer arquitecto del rey, va en tan solo 10 años a quintuplicar la superficie edificada. Dota el palacio de dos alas inmensas, destinadas del lado del parque al confort de la familia real y del lado de la ciudad a la incomodidad de los cortesanos. El cuerpo central se reserva, por supuesto, a los apartamentos reales.
El gran apartamento del rey. Es el apartamento del sol, el del joven rey que quiere deslumbrar. Destellos de oros, emblemas solares que se mezclan con las insignias reales, cuerno de la abundancia esparciendo los beneficios del gran siglo. Riqueza de los mármoles, fuerza de los colores, amplitud, claridad, unidad. De Lebrun, que imaginó toda la decoración, se dijo: todas las artes trabajan para él. Los mármoles se hacen pintura, también las esculturas, nada a un planeta. En el centro de esta, Venus, la diosa del amor. En el dovelaje, las nupcias de Alexandre y Roxanne recuerdan el brillo del casamiento del rey. Esta lectura en segundo grado resulta evidente para los contemporáneos de Luis XIV. De una sala a la otra viajamos en la mitología. El salón de Diana. Diana, la luna, hermana de Apolo y diosa de la caza. El busto de Luis XIV es una obra fundamental de Bernini, el más célebre artista de su tiempo. Luis XIV aceptó posar para esta escultura de factura resplandeciente. Era en 1665 y tenía 27 años. Lorenzo Bernini tuvo así la ocasión de conocer bien al joven rey, del que deploraba su pobre buen gusto. Para el italiano, el rey daba demasiada importancia a lo ínfimo y descuidaba el gran género, es decir, el estilo italiano. El gran apartamento testimonia de la evolución del gusto del rey. El salón de Diana estaba ocupado por un billar, juego en el que el rey era virtuoso. Es aplaudido durante las veladas de apartamento que ofrece a la corte tres veces por semana, en invierno entre las 6 y las 10. Al son de los oboes y violines, el baile anima la más amplia de las estancias de su apartamento, el salón de Marte. En el centro del techo, Marte, el dios de la guerra sobre un carro tirado por lobos. Este salón se inscribe en el recorrido de las habitaciones de gala, cruzadas de día por los cortesanos y los curiosos de las colecciones reales. Una especie de guía impresa le servía de ayuda para reconocer las pinturas y esculturas. El rey David tocando el arpa, pintada por el dominicano, era el cuadro preferido de Luis XIV. Los peregrinos de Maús, del maestro veneciano El Veronés, uno de los pintores más valorizados. La familia de Darío a los pies de Alejandro, de Charles Lebrun, primer pintor del rey. Para quien sabe descifrar el mensaje, está claro. La nueva pintura francesa ha llegado a igualar la gran pintura italiana. Esta habitación era en un principio cámara real. Se dedicó, por tanto, a Apolo, dios del sol, el único astro que se levanta y se acuesta. Y es en este lugar donde cada día tendría que levantarse y acostarse públicamente el rey, Luis XIV Apolo. Charles de la Fosse expresa aquí su singular talento de colorista. En los ángulos pinta los cuatro continentes bañados por la luz nutricia del astro. En el dovelaje, Vespasiano edifica el Coliseo. Augusto manda construir el puerto de Miceno. Así dará a conocer al mundo la grandeza de Luis, el constructor. Pintada por Rigaud, la efigie del rey coronado quedará aquí instalada durante todo el siglo en homenaje perpetuo al creador de Versalles. A partir del Salón de la Guerra, el decorado sube de tono. El discurso político no queda ya velado por la alegoría. Ya no es Apolo, sino el mismo Luis XIV el que aniquila las fuerzas enemigas.
En 1678, en el apogeo del reino, su victoria en la Guerra de Holanda culmina con el Tratado de Nimega. En este clima de exaltación, nada se salva. Espejos, mármoles preciosos, bronces dorados y magníficamente cincelados. A lo largo de casi 100 metros, el Salón de la Guerra, la Galería de los Espejos y más allá el Salón de la Paz dan al gran apartamento una nota apoteósica. De ordinario, la Gran Galería es una sala inmensa de espera. En ocasiones es el escenario de bodas principescas o bien de recepciones de embajadores llegados de países lejanos que luego partirán para hablar a los príncipes de la tierra del brillo del rey de Francia. En la bóveda, Lebrun, siempre él, se ha reservado la representación de los grandes hitos del reinado. Esta se despliega en torno a la composición central, que muestra al rey frente a las grandes potencias, apartándose de los placeres y del juego, para contemplar la corona de inmortalidad. Diecisiete arcadas de espejos, una profusión insolente en un tiempo en el que su precio era inmenso, una proeza técnica de las nuevas manufacturas del reino que toda Europa envidia. Espejos de cristal en el interior, espejos de agua en el exterior. Enmarcados por las alegorías de los ríos de Francia, los grandes estanques de agua enriquecen por su novedad a los jardines de la edad barroca. Versalles se afirma en toda Europa como el modelo del gran jardín monárquico. André Le Nôtre, su creador, es mucho más que un jardinero. Es el arquitecto del paisaje. Transforma y organiza la naturaleza, amplifica las proporciones. Versalles es también un jardín de placer que sorprende a cada instante. Las esculturas y los caños evocan aquí el placer de los placeres de la corte, la caza. El rey, en su manera de enseñar los jardines, indica el orden del paseo, el lugar en el que uno se para contemplar. El momento en el que el placer de la curiosidad nos exalta de nuevo. Sumiso al sol y a los vientos, las arriatas no están hechas para los paseos, sino para poner en relieve las edificaciones. Se las admira desde los apartamentos. Las cruzamos para descubrir en contrapendiente la orangerie. Una colección de 1.080 árboles delicados, naranjos de Portugal, de España o de Italia, limoneros, laureles rosas, granados, algunos con más de 2 siglos. Pureza de líneas, amplitud, altura de las bóvedas de 13 metros. La orangerie afirma el genio del arquitecto Ardoin Mansart. Expuesta de lleno al sur, provista de ventanas con doble armadura, conserva durante el invierno una temperatura entre 5 a 8 grados. Al oeste, hacia la izquierda, una docena de bosquecillos se disimulan en los macizos boscosos repartidos al norte y al sur de la gran perspectiva. Una sala de baile al pie de un anfiteatro. Espectáculo mágico de agua, rocas y conchas.
En este bosquecillo la corte danza. Ya pasó aquel tiempo en el que el joven rey Sol brillaba frente a sus amantes. La dulce Lavalière o la llamativa Athénée, marquesa de Montespan, durante estas fiestas espectaculares que habían dado a conocer el nombre de Versalles, de Molière, de Lully y que transformaban en lugar encantado todo el jardín, bosquecillos y senderos. Paralelos a la gran perspectiva, los ejes secundarios se dedican a las estaciones, cuyo curso regula el sol Apolo. Búsqueda de la luz y de las sombras, transcurso de las horas, el año que pasa. Baco, el dios de las vendimias, espuma de las aguas de septiembre y de las lluvias de otoño. Más allá, en el paseo encajonado entre los muros de verdor, Saturno, dios del invierno, contempla las nubes rodeado de amorcillos, promesa de la primavera. Estas fuentes son de plomo dorado y pintado. Paseos rectos, paseos que curvean, el jardinero ha dispuesto en la oquedad de los enrejados la pegado a la sala de los castaños, el peristilo de la columnata. Este bosquete, lugar privilegiado de conciertos, es todo arquitectura y escultura, mármoles y agua. En el centro, el secuestro de Proserpina por Plutón, de François Girardon, el escultor preferido del monarca. Objetivo magníficamente logrado por Jules Arthur Mansart en los jardines ideados por Le Nôtre. En el centro del conjunto, el estanque del carro de Apolo. Tirado por cuatro fogosos caballos, el joven dios surge del alba, escoltado por cuatro tritones y cuatro monstruos marinos. Aquí todos son cuatros. El mito del sol irradia todo el jardín, pero está especialmente presente en el eje central. Las cuatro estaciones, los cuatro continentes, los cuatro temperamentos del hombre, el astro que ilumina el mundo engendra una cosmogonía. La leyenda de Apolo permite contar sus combates, sus amores, sus ocupaciones. El estanque de Latona escenifica un episodio de la infancia del dios. Latona, madre de Apolo y de Diana, huye de la cólera de Juno, la esposa de Júpiter. Refugiada en una región hostil, expuesta a las burlas de los campesinos, implora la protección del amo del Olimpo, el padre de sus hijos. Júpiter convierte a los insolentes en sapos y lagartos. Desde el estanque de Latona no se puede distinguir el bosquecillo de los baños de Apolo, que sin embargo está cercano. Por la voluntad de Luis XVI, Hubert Robert diseñará de nuevo este bosquecillo donde se encontraban tres extraordinarios grupos escultóricos encargados por Luis XIV. Los caballos del sol cuidados por los tritones. Apolo servido por las ninfas. Este grupo ilustra el aseo del dios al regreso de su salida cotidiana.
Las siete figuras talladas en el más fino mármol blanco se deben al cincel de François Girardon y de Thomas Regnaudin. El inmenso embalse del Gran Canal. En él navega toda una flotilla. Chalupas, góndolas venidas de Venecia, yates ofrecidos por el rey de Inglaterra, galeras reales. Más grande se hace Versalles, más siente Luis XIV la necesidad de una nueva casa de recreo. Será Trianón. A ella invita a su familia. Su hijo, Monseñor, viene a menudo, así como los numerosos hijos que ha tenido con sus amantes. Madame de Maintenon, con quien se ha desposado en secreto, va a su encuentro. La misma relata que en el verano de 1689 el perfume de las flores era tan intenso que tuvieron que abandonar Trianon, pues muchos se desvanecían. En Trianon todo está pensado para armonizar el jardín con la vivienda. Una sola planta, una logia transparente entre el patio y el jardín. Transparencia interior por grandes ventanales. Los jardines son visibles por doquier. La naturaleza triunfa tanto dentro como fuera. Es el palacio de Flore. Desde Trianon se sube al palacio por la avenida que conduce al ala norte. Aquí todo exalta el tema del agua, ese brote de vida que esculpe la luz. En lo alto del paseo de los Adefesios se vislumbra el baño de las ninfas y la pirámide. Detrás del apilamiento de las gambas, los delfines y los tritones, el ala del norte, de la que surge la alta cima de la Chapelle, puesto que la morada de Dios debe ser más elevada que los palacios de los reyes. Su pináculo está rematado con flores de lis, ángeles con palmas, querubines. Luminosa como la puerta celestial, la Chapelle exalta el triunfo de Cristo Rey. Al ser una capilla palatina, consta sobre los pilares, verdaderos bordados de piedras, el camino de la cruz es representado por los ángeles portadores de los instrumentos de la pasión de Cristo. Conduce al altar, tal como la pasión conduce a la muerte antes de la resurrección. La muerte es el descenso de la cruz tras la crucifixión. Lloran sobre Cristo el apóstol Juan y la Virgen, en un largo bajorrelieve de bronce dorado, obra maestra del escultor Van Cleef. Pero a la aflicción sucede la grandeza de la resurrección. Aquí el fulgor mitológico de Apolo se ensombrece. El sol es el de Dios que ilumina la tierra. La marca de Yahvé reluce en el triángulo, símbolo de la Santa Trinidad. Unidos en torno al órgano, los músicos ofrecen los grandes motetes, y cada día, a la gloria de los ángeles, se eleva el canto de oración por el rey, Domine Salvum Fac Regem. La bóveda se desgarra sobre un cielo pintado por la Fos. Cristo resucitado y Señor del Universo aparece. En su gloria Dios, el Padre Eterno de Antoine Coipel.
por fin, de Jean Jouvenet, La Paloma, tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo desciende sobre la tribuna real donde el muy cristiano rey, rey sagrado, lugarteniente de Dios en la tierra, asiste a la misa cada día. La Chapelle es la última obra de su reinado. Una gran obra dirigida por Ardoin Mansart y acabada por su cuñado Robert de Cotte. Es sobre todo el más enorme trabajo de escultura que ocupará a tres generaciones de artistas al servicio de un reinado interminable. La Chapelle es consagrada en 1710. 5 años más tarde, Luis el Grande exhala su último suspiro. Luis XV, bisnieto del difunto rey, llamado el bien amado por François Lemoine, su primer pintor. Nada ha cambiado aparentemente. El joven soberano, el hombre más bello del reino, se hace también representar en emperador romano, pero esta vez con el ramo de olivo en la mano. Luis XV prosigue la obra de su ancestro constructor, especialmente con el estanque de Neptuno. Las nuevas fuentes expresan la extravagancia del estilo grotesco y dan la ilusión de un universo fantástico. En Versalles comienza a notarse el cambio de espíritu de la sociedad. Influencia parisiense o eclosión del libertinaje, la tendencia es a la ligereza, a la elegancia descuidada, a la intimidad. Y Luis XV es sin duda de su época. Los espacios se contraen, y por la pequeña escalera del rey se penetra en el reducido espacio del apartamento privado de Luis XV. El rey ocupa ahora una habitación privada. Viene a pasar la noche en ella, tras los rituales públicos, a levantarse y acostarse que aún tienen lugar en la helada habitación de Luis XIV. A causa de este monumento del arte, de la ciencia y de la técnica, la gran antecámara se transforma en 1754 en el gabinete del reloj de péndulo. Este reloj astronómico indica las fases de la luna, las fechas previstas hasta el último segundo del 9999. ¿La hora? Y en un globo de cristal, el movimiento de los planetas. La cornisa es toda ella delicadeza y fantasía. Es la más libre expresión del estilo grotesco que pueda encontrarse en la decoración del palacio, ya que muy pronto, en Versalles, la elegancia y el buen tono prevalecerán sobre la audacia. El escritorio del rey es sin duda el mueble más célebre del mundo. Luis XV no quería que nadie leyese los papeles que iba dejando por ahí. El ebanista Eisner inventa el primer escritorio cilíndrico de su estilo. Le llevó 10 años y firmó Eisner 1769, lo que es rarísimo. Uno se sorprende del virtuosismo de los cuadros de marquetería, de la fuerza que emana de los bronces, de la elegancia de la línea y las figuras. Del cuidado por el detalle, ojo de cerradura en flor de lis que esposa la llave real, que de un cuarto de vuelta libera todos los cajones secretos. En su gabinete interior, Luis XV recibía en privado a cada uno de sus ministros y en la pieza anexa a los espías del secreto del rey que recorrían Europa al servicio de su política. Este mueble para las medallas de Godreau, solo a base de curvas y contracurvas, como en la época del grotesco triunfante de los años 1740. Será completado 30 años más tarde por otros dos en ángulo, de un estilo bastante moderado para guardar las medallas de la historia del reino recién acuñadas.
las piezas más cuidadas, el mármol griot de la chimenea se combina perfectamente con el de los anaqueles de los muebles. El gabinete de Madame Adelaide, con los más bellos revestimientos en madera del palacio realizados por Verbeck. En él, la tercera de las siete hijas de Luis XV, adorada por su padre, estudia el italiano con Goldoni y recibe de Beaumarchais sus lecciones de arpa. Fue sin duda aquí donde Mozart, niño, tocaba el clavecín para la familia real en 1763. Peines, tijeras, esponja recuerdan que esta pequeña habitación fue creada para los baños de Luis XV. El refinamiento revela esta preocupación por el confort íntimo que caracteriza al reinado. En el corazón del palacio, el patio de los ciervos se abre sobre un laberinto de habitaciones, los pequeños gabinetes del rey. La elegante escalera lleva a un rellano que da acceso a las habitaciones más íntimas. Techos bajos, liberados de la decoración cargada del reinado precedente. El dominio familiar del rey, confiado a un servicio especial, es desconocido para la mayor parte de los cortesanos. Luis XV, expuesto a las devoradoras intrigas de las ambiciones, se protege en su universo particular. A la vuelta de la caza, convida a ciertos amigos elegidos a cenas íntimas. La mejor cocina de Francia y una conversación brillante acompañan estas veladas. El rey tiene ademanes liberales y alegres con sus invitados. De hecho, el soberano omite cada vez más los rituales oficiales de las comidas y nunca se sabe dónde está. Bromea con Madame de Pompadour que, durante 20 años, será la reina de esta pequeña sociedad. Para ella, fuente de juventud, será la última pasión de Luis XV. Las malas lenguas dicen que la Du Barry es hija de cura. La corte no soporta ver a esta nueva condesa instalada en la casa del rey. ...1770... La corte descubre la sala de la ópera con ocasión del casamiento del delfín, el futuro Luis XVI con María Antonieta. Al término de un siglo de estudios iniciados por Luis XIV... el arquitecto Gabriel ha imaginado una elegante columnata prolongada por un juego de espejos. Gracias a un plano en oval, cada espectador goza de un inmejorable punto de vista. La acústica es divina. Todo es en madera, la sala suena como la caja de resonancia de un violín. Puede acoger 1000 personas y el foso de la orquesta a 80 músicos que interpretan Lully, Rameau, Gluck. El rey tiene su palco reservado del que puede ver sin ser visto. Actualmente esta ópera es la mayor sala de teatro de corte existente en Europa. Luis XV muere en 1774. Una pesada herencia cae sobre los dos jóvenes soberanos aún novicios para reinar. El pintor Hubert Robert representa a la pareja real que asiste a la tala de los más viejos árboles del parque. Cuadro premonitorio, las estatuas testigos del gran siglo, símbolos de un pasado glorioso, velan. El presente es aún dulzura, pero un futuro amenazante se perfila en estos cielos lívidos y en la desolación del espectáculo de los árboles muertos. Indeciso, de una gran timidez, Luis XVI se siente más atraído por las ciencias, por la caza y la buena mesa que por el arte de la política. Le gusta encerrarse en sus pequeños gabinetes y aún más en la biblioteca del pequeño apartamento, junto a su querida chimenea ornamentada de niños frioleros con sus bajorrelieves.
De un espíritu curioso, el rey se apasiona el recorrido de las exploraciones del capitán Cook o prepara la exploración de otro navegante, la Pegus. Dotada de una majestad natural que Madame Vigée Lebrun refleja en su célebre retrato, la reina María Antonieta, aunque fuertemente atada a su rango, detesta Versalles y se burla de las obligaciones que impone la etiqueta. Joven y alegre, a la reina de Francia le encanta divertirse y se desentiende de los consejos de prudencia que recibe. Cuando se ve obligada a residir en el palacio, se refugia con algunas de sus favoritas en las habitaciones privadas colindantes a su gran apartamento en su saloncito dorado. A ella, el ebanista Gessner, el autor del famoso escritorio cilíndrico, le dedica muebles decorados con bronces de un refinamiento extremo y terriblemente caros. Poco inclinada a la lectura, María Antonieta apenas frecuenta su biblioteca, diseñada por Richard Mick. Lo más frecuente es que permanezca en su gabinete de reposo, llamado de la Meridiana. Para gratificarla por el nacimiento de su primer hijo, Luis XVI le ofrece una nueva decoración, en la que se hayan reunidos los símbolos apreciados por la reina. El águila de los Habsburgo, el bronce dorado que se aplica al mismo cristal de la puerta, la rosa del amor, el pavo real, emblema de Juno, la diosa reina. La gran cámara de la reina. Hicieron todos los herederos del trono. En ella se sucedieron tres soberanas. Los muebles son los de la época de María Antonieta. Él aquí posando en su habitación en medio de sus damas de honor. La arquitectura de la pieza data de tiempos de María Teresa, esposa de Luis XIV. Las maderas y pinturas de techo en tonos grises y mosaicos de oro fueron realizadas por la esposa de Luis XV, María Leszczynska. Las soberanas observaban el mismo ceremonial que el rey en cuanto a los ritos matinales o al acostarse, y este último acto es también público. Este uso de la etiqueta es violentamente impuesta a María Antonieta. Su primera ayuda de cámara relata el momento en que el partero Vermont anuncia en voz alta: «La reina va a dar a luz». Describe a los curiosos que se precipitan a la habitación. Eran tantos y tan tumultuosos que a causa del alboroto temía por la vida de la reina. Invariable desde Luis XIV, el techo del Salón de los Nobles está dedicado a Mercurio. En esta sala la reina daba sus audiencias. Esta antecámara servía además para las grandes comidas, que solo tenían lugar los domingos. María Antonieta no hacía más que una breve aparición, sin ni siquiera quitarse los guantes. Los cortesanos se preguntaban cuál era el interés de venir a Versalles para no ver a los soberanos. Como respuesta a los ataques cada vez más virulentos, María Antonieta encarga este retrato. En él aparece majestuosa, madre del heredero del trono, reina de Francia. Pero ya es demasiado tarde. Este cuadro data de 1787, dos años antes del estallido de la Revolución. El 5 de octubre de 1789, María Antonieta está en Trianón cuando le anuncian que una muchedumbre avanza hacia Versalles. Al día siguiente, tras haber arrasado el apartamento de la reina y matado a los guardas, los sublevados hacen ceder al rey. Es la partida para París. En 1793 y 1700, el Palacio de Versalles se encuentra amenazado de destrucción.
En la calle se grita, que la carreta pase por aquí. Se plantan patatas en los jardines, los muebles se venden al encante. 17.000 lotes alimentan subastas públicas durante un año. La lenta degradación se inicia, hasta que despunte un nuevo amanecer, ya que Versalles no sucumbirá a una revolución. Y la fascinación comienza. Primero, al que vemos cabalgando frente a Trianón, tiene el proyecto de instalar su corte en Versalles. Acaba de desposar María Luisa, hija de la sobrina de María Antonieta. Sin duda, Versalles le intimida. Prefiere estar en Trianón. Sus muebles permanecen aún en su lugar, aunque la figura del emperador ya comienza a estar más presente que la de los reyes. En su dormitorio, los enmaderados del gabinete de Luis XV son eclipsados por la cama y asientos de Napoleón, recubiertos de sederías gamuzadas, lilas y plata. Pero la historia va deprisa. 5 años después, con la derrota de Waterloo, el imperio se disloca. Proclamado rey en 1830, Louis-Philippe lo intenta todo para salvar Versalles, del que no se sabe qué hacer. Decide instalar la nación en la mansión de los reyes. Estamos en 1837. El palacio se transforma en museo, santuario consagrado a todas las glorias de Francia. Hoy en día el palacio continúa vivo. En un territorio de 800 hectáreas, ofrece a millones de visitantes 120 salas de galerías históricas y las 120 habitaciones de la residencia real. Los tesoros dispersados durante la Revolución vuelven. En el Salón de Juegos de Luis XVI, el buen mueble ha encontrado su buen lugar. El servicio de mesa de María Antonieta nos hace revivir las cenas de la reina. El gran comedor parece preparado para una comida de sociedad. El decorado Luis XV ha sido restituido. En la Grande Curie, el recién inaugurado Museo de Carrozas expone berlinas de gala. La carroza de la coronación. Y en los jardines, una maravilla reconstituida, el bosquecillo de Lancelade. Lo que perdura en el dominio es una red hidráulica que funciona como en los tiempos de su creación. Son 210.000 flores que plantar cada año. Son además 2.000 ventanas, 700 habitaciones, 67 escaleras, 11.000 metros cuadrados de tejados. Un palacio con su esplendor intacto que, como en los días más hermosos del Rey Sol, aún hace soñar al mundo entero.